Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Mary Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada en la técnica que es en tunecino. El material que yo voy a utilizar para tejer mi muestra es esta hilaza que se llama Sinfonía. Es de la marca Omega. Es 100% de algodón mercerizado. Es color oro y voy a utilizar un gancho tunecino, que es este, del número 4 milímetros. Empezamos. Para tejer esta muestra es múltiplo de 2. Entonces vamos a ir tejiendo cadenas. Empezamos con un nudo corredizo y vamos a tejer. Dos, volvemos a repetir otra vez: dos, 2, 2, 2 y dos más. Aquí voy a hacer mi muestra. Bueno, vamos a tejer otros dos para que no esté muy chica la muestra. Empezamos con una vuelta base, esta no se va a contar. Vamos a sacar un punto de cada cadena de esta manera. Metemos nuestro gancho, jalamos hebra y sacamos. Meto gancho, jalamos hebra y sacamos. Así es como vamos a ir sacando un punto de cada cadena. Nos tienen que quedar los mismos puntos, el mismo número de puntos que montamos las cadenas. Entonces aquí llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí está. Son 14 puntos. Cerramos la vuelta. Recuerden que en el tunecino vuelta 1 es se cuenta de ida y de regreso. Así es una vuelta. Entonces aquí vamos a cerramos aquí un punto y lo vamos agarrando. Así vamos a ir cerrando más bien. Vamos a ir tomando un punto hasta finalizar. Aquí ya quedó nuestra vuelta base. Ahora vamos a trabajar en estas rayitas que están aquí verticales. Aquí es donde vamos a trabajar. Vuelta número uno: vamos a meter aquí en la primera, vamos a meter nuestro gancho, pero vamos a agarrar una hebrita de aquí de arriba. Miren. De la cadenita que va por aquí, miren esta cadenita. Vamos a meter aquí nuestro gancho en la hebrita y agarramos una hebrita de aquí de la cadena. Vamos a sacar, tejemos una cadena y sacamos. Volvemos a meter otra vez una cadena, metemos otra vez nuestro gancho, jalamos hebra, tejemos una cadena. Y tenemos que tener tres puntos. Vamos a tejer una lazada. Ahora pasamos uno, este punto, y en el siguiente vamos a igual a sacar de aquí tres puntos. Entonces hacemos una cadena. Volvemos a meter otra vez dos volvemos a meter otra vez y tres aquí está son tres puntos los que nos quedan en nuestro gancho y una lazada con la lazada serían cuatro pasamos otra vez este este punto nos vamos al siguiente y volvemos a sacar otra vez de aquí tres puntos uno dos y tres una lazada. Pasamos este, nos vamos al siguiente. Uno. Dos. Y tres. Una lazada. Pasamos este, nos vamos al siguiente. Uno. Dos. Tres. Pasamos un punto, nos vamos al siguiente. aquí 1 2 3 una lazada y terminamos aquí el punto de orilla tenemos que agarrar estas dos hebritas que están aquí al lado para que nuestra puntada esté parejita aquí está ya Así es como empezamos la vuelta número uno. La terminamos. Primero vamos a cerrar el punto de orilla y la lazada. Y después vamos a cerrar los tres puntos que sacamos. Tres. Después cerramos la lazada. Después los tres puntos. Después cerramos la lazada. aquí me comí uno de más. me comí una la lazada. aquí está ya. después la lazada. después cerramos los tres puntos. después cerramos la lazada. cerramos los tres puntos. la lazada. los tres puntos. La lazada, los tres puntos y al final el punto de orilla. Aquí está. Esta sería nuestra vuelta número uno. Vuelta número dos, pues se vuelve a repetir la vuelta número uno. Vamos, pero vamos a sacar ahora el punto, los tres puntos de estas tres hebritas. Entonces aquí metemos nuestro gancho jalamos cebra, tejemos una cadena, volvemos a meter nuestro gancho, una cadena, metemos otra vez nuestro gancho, una cadena, aquí están los tres puntos, una lazada, volvemos a repetir otra vez al siguiente, el siguiente motivo y vamos a tejer aquí tres puntos, uno, dos y tres. Una lazada. Volvemos otra vez en los tres puntos. Uno, dos y tres. Una lazada. Volvemos otra vez. Uno, dos, tres. Una lazada. Volvemos otra vez aquí a tomar estos tres puntos. Uno, dos, tres. Ahí se me olvidó ahorita. Una lazada. Y volvemos otra vez a sacar aquí tres puntos. Uno, una cadena. Dos, una cadena. Tres. Y terminamos aquí con una lazada y el punto de orilla. Ahora vamos a cerrar la vuelta número 2, repitiendo lo mismo que la vuelta número 1. Cerramos el punto de orilla más la lazada. Después vamos a cerrar los tres puntos. Después cerramos la lazada. Tres puntos. La lazada tres puntos la lazada tres puntos la lazada tres puntos la lazada tres puntos y por último el punto de orilla aquí está ya, ya se logra apreciar aquí los motivos vuelta número tres repetimos otra vez la vuelta número uno que o la vuelta número dos estas tres hebritas Metemos nuestro gancho y sacamos aquí tres puntos. Uno, dos, tres. Y vamos a tejer una lazada. Otra vez saltamos al siguiente punto y sacamos tres puntos. Dos y tres. Una lazada, otra vez volvemos a sacar aquí tres puntos: uno, dos y tres. Y aquí yo ya terminé mi muestra. Miren, ya se logra apreciar aquí otra vez el, el punto. Y así es como terminamos. Solamente vamos a ir repitiendo una sola vuelta. Y así es como se ve ya más avanzada la puntada. Miren. La verdad que sí se ve muy bonito. No parece punto tunecino porque de hecho del lado del revés, miren, se ve diferente también a todos los puntos tunecinos. Este es el lado de, del revés y este es el lado del derecho. ¿Qué podemos tejer con esta puntada? Pues yo tejería una bonita bufanda, un chal rectangular también. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.